hermosos, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Castañeda, soy funcionaria de la Secretaría de Familia y Desarrollo Social con el programa de infancia. El día de hoy quiero invitarlos a crear estos hermosos muñecos saltarines. Los materiales que vamos a utilizar los tenemos en nuestro hogar, como hojas iris o hojas blancas, una regla, marcadores, un lápiz, pega stick, algo circular que tengamos en nuestro hogar como un tazo o una tapa y tijeras. Recuerda que estas tijeras deben ser punta de roma y deben estar vigiladas bajo la supervisión de un adulto. Acompáñame a crear estos hermosos muñecos. Lo primero que vamos a hacer es tomar dos hojas de iris de distintos colores. Sobre una de ellas vamos a trazar dos líneas con el ancho de nuestra regla. Recuerda utilizar el ancho de tu regla. Y sobre la otra hojita, que es de distinto color, vamos a trazar las manitos, los pies y las orejitas de nuestro conejito. Después que tengamos esto, pasamos a cortar nuestras figuras. Ya teniendo todas nuestras partes, lo que vamos a tomar son las dos partes que tenemos largas. En una esquinita vamos a aplicar un poquito de pega stick. La otra la vamos a poner encima y vamos a crear la mitad de un cuadrado. Luego, ya teniendo la pegada, vamos a hacer este hacia adentro y luego este. Este hacia adentro y luego este. Así sucesivamente hasta terminar con todo el papel. Este va a ser nuestro resorte para que el animalito se mueva. Con los sobrantes, lo que vamos a hacer es cortarlos. Y vamos a poner un puntico de pegastick o colbón, lo que tengas en casa, para pegarlo. Y nos debe quedar de esta manera. Ya tenemos nuestro resorte. Luego vamos a tomar el círculo y lo vamos a decorar con dos ojitos, que son círculos pequeños. Vamos a tomar nuestros marcadores y le vamos a hacer la carita.
tenemos la carita de nuestro muñequito. Después de que tenemos la carita, vamos a pasar a ponerle nuestras orejitas. Vamos a cortar lo que sobra. Y así va quedando nuestra carita. Los piecitos de nuestros muñequitos los vamos a pegar en la última pestaña que aparece acá. Y así va quedando el cuerpo de nuestro muñequito. Pero a estos piececitos, ¿qué le hace falta? Sus garritas. Una y dos garritas. Y una y dos garritas. Vamos a tomar nuestras manitas. Les vamos a hacer sus garritas. Y las vamos a pegar en la pestaña que está en la parte de arriba. ¿Qué nos hace falta? La carita. Para pegar la carita vamos a tomar un pedacito de papel sobrante que nos quede larguito. Le vamos a poner un poquito de colbón o pegastick, lo que tengas en tu hogar, y vamos a hacer una pestañita en la parte de arriba. Esa pestañita la vamos a doblar que de esta manera, y acá vamos a pegar la carita de nuestro animalito. Y finalizamos con nuestro muñequito saltarín. Espero les haya gustado y se puedan divertir jugando en sus hogares en familia. Recuerda que puedes hacer el animalito que tú quieras. Puedes hacer una vaquita, un pollito, ya va en tu imaginación.